Oh, I got love. Estamos grabando, comenzamos a grabar por aquí, hacemos la conexión. Recordá ir parando. ¿Sí? Sí, y hacemos con dedos de la gelatina. De la gelatina. De la gelatina. De la gelatina. Bueno. Basta de perlitas. Ah, chido. Sí, estoy amenazando porque me están haciendo demasiado, me están haciendo bullying. Ah, chido. Bueno, gusta. Eso lo van a poner a los 3, 2, 1. Hoy en Rico y Fácil te voy a enseñar a hacer focaccia, focaccia italiana. Este típico plato italiano que es muy similar a la pizza, pero que queda un poquito más húmedo. Para esta focaccia, como ingrediente vamos a necesitar agua, aceite, sal gruesa, sal común, levadura instantánea, tomatitos cherry y romero. Tengo en una corona, voy a formar una corona con la harina, le vamos a agregar un poco de sal, mezclamos un poquito y voy a hidratar la levadura instantánea en un poco de agua. Mientras se hidrata, en el bowl voy a colocar aceite, agua y empiezo a mezclar. Agrego la levadura y comienzo a trabajar esta masa. Esta masa ya quedó un poco chiclosa, tiene que quedar así. Lo que voy a hacer es, en un molde, agregar un poco de aceite en la base. Voy a volcar la masa. Y la voy a trabajar con las manos, cubriendo toda la superficie del molde. La masa ya está cubierta en todo el molde y le voy a agregar tomatitos cherries y romero fresco. Esta masa va a tener que leudar aproximadamente 15 minutos. Cuando está bien alta, ahí la vamos a cocinar en un horno fuerte, 190 grados, 200 grados, hasta que la superficie quede doradita. Lo llevo al horno. Nuestra focaccia ya está fría, voy a cortar varias porciones. Ideal para acompañar este pan focaccia con una cervecita, ¿por qué no también acompañando a una picadita? Ahí está, se ve el tomate, los tomatitos. Espero que esta receta te haya gustado, son muy poquitos ingredientes, que la pongas en práctica y nosotros nos vemos en el próximo micro de Rico y Fácil. Yo me quedo comiendo un poquito de focaccia.